digamos, del domingo allá en Santiago del Estero. Hola Luis, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, gracias por atendernos, ¿no? No, En no, por una favor. previa a un partido de fútbol que deben estar todos mirando por la tele, juntando, preparándonos para ver este encuentro, pero este clásico del Mercosur, por así Y decirlo, ¿no? sí, la verdad que el foco de atención en este país cambia constantemente, ¿no? Después de vivir una jornada electoral bastante intensa el fin de semana, hoy, los que nos une a todos es el partido este. Encima que a nosotros del interior nos alegra cuando es fuera de Buenos Aires el partido, pero esperemos que ahora nos toque la próxima en Santiago. Santiago un clásico de esta magnitud, estrenando Ojalá. estadio, obviamente. Ojalá, ojalá. ¿Cómo fue el domingo allá, Andrés? La verdad que bien, 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 bastante tranquilo. Mucha participación, por suerte, para hacer unas elecciones de medio término que generalmente en el electorado se le da menor importancia, pero la verdad que mucha participación, con un triunfo, con una revalidación, lo que fue el Frente Cívico aquí en Santiago del Estero, por parte también nosotros elegimos gobernador, que no es poca cosa. Se volvió a considerar como gobernador Gerardo Zamora, el Frente Cívico, para seguir, digamos, apuntalando lo que es el proyecto provincial. Y bueno, también apoyando a nivel nacional al gobierno, desde otro ámbito, enfocándonos mucho más desde adentro, pero es importante mantenernos como primera fuerza con tres diputados nacionales, gobernador y bueno, la mayoría de diputados provinciales también que se eligieron por acá. La verdad que fue una jornada intensa, como te digo, porque te nombré todos esos cargos que se eligieron, que no es poca cosa, ¿no? Yo creo que acá también digamos, hay que apelar a esto, ¿no? Tratando de minimizar el impacto en Santiago del Estero, digamos, la opinión pública o los medios, por así decirlo, o nuestros propios compañeros que llevamos, digamos, una mirada desde el periodismo. Yo creo que en Santiago del Estero dio la apertura y hay que significar que se reeligió un gobernador y bueno, y que esto se materializa la responsabilidad de un trabajo, no te digo silencioso, pero sí un trabajo responsable en épocas muy difíciles que merece también. Por eso yo estaba con muchas ganas de conversar con ustedes, porque yo estuve observando, estaba todo muy bien, toda la cuestión de la remontada que tuvimos acá en Provincia de Buenos Aires, pero también hay que darle mucha prensa al hecho de que eligió la sociedad santiagueña un gobernador. Y creo que también ha respondido por el trabajo que se viene desarrollando, ¿no? Sí, totalmente. Creo que confirmar un proceso de años de crecimiento de la provincia y que, bueno, va encaminado con la fuerza nacional. Aquí en Santiago y el Frente Cívico es un agradecido a lo que es la gestión de Néstor y Cristina. Eso es histórico, la verdad que es histórico y se profundiza y se muestra el camino. Más que nada, bueno, la pandemia trajo desacuerdos, trajo situaciones inesperadas. Que bueno, se supieron generar muchas políticas internas con caja provincial para ir revalidando, ir sosteniendo, ir conteniendo a todo lo que es la sociedad santiagueña, tanto la actividad privada y pública, que la verdad que se dio muestras de respuesta, que es lo importante, y bueno, eso se tradujo nuevamente en las urnas, mostrando como primera fuerza por más del 60% en la gobernación y en diputados nacionales, que metió, como te digo, los tres diputados nacionales. Nosotros trabajamos en esa campaña para justamente acercar a la gente descontente en general. Bueno, como vos decías, el clima lo maneja Buenos Aires y eso intentamos un poquito apaciguar lo que era en nuestra provincia, en el interior. El clima descontento, las campañas mediáticas llegan desde Buenos Aires al interior, se marca la agenda, se marca el clima social. Desde allá, lamentablemente, en un país tan extenso y grande, se sigue manejando todo desde ahí, de los grupos más que nada hegemónicos desde Buenos Aires. Y bueno, que a veces no nos toca ni cerca lo que es la realidad o cómo se da con tendencia y primicia y como noticia a Milei, o todo ese tipo de fuerzas como Esper y demás, que la verdad que no tienen cabida aquí en lo que es el interior profundo
de la Argentina, y que sabemos que no es viable, son más que nada las modas o histeriqueos al famoso odio de la política y demás, que nosotros desde aquí sabemos que no construye nada, que confiamos que la política es una herramienta y que, bueno, ahora los queremos ver qué hacen ahí siendo parte de la política, a ver qué tanto gritan y construyen algo, la verdad, ¿no? Sí, yo sé que ustedes conversaron con el actual y reelecto gobernador Gerardo Zamora, y yo creo que ha desarrollado, y esto vale la pena también hablarlo, ¿no? En las termas, cuando estaba, digamos, la pandemia y había que dar una respuesta de salud, de respuesta material, digamos, de un espacio de atención médica primaria, él tuvo su ejercicio gubernamental y puso en las termas, creo, hace poquito, ¿no? Un nosocomio, un hospital, ¿no? Y eso vale la pena también remarcar. Yo no tuve la oportunidad de conversar, pero creo que es uno de los gobernadores que escucha la necesidad del pueblo. No sé cómo lo vivieron ustedes cuando tuvieron el diálogo contacto con él. Tal cual, es así, la verdad que es muy cercano, conoce la provincia como la palma de su mano, que es una ventaja muy grande que no todos lo podemos decir, y tuvo, creo que tiene dos ventajas: el escuchar. Él tiene una lectura social bastante importante, muy aguda, en cuanto a las necesidades y saber manejarse en ese sentido. Y otra cosa es unificar. Creo que nos devolvió el espíritu provincial santiagueño a todos, y eso maneja, es un partido muy plural, maneja diferentes fuerzas, está peronismo, está radicalismo, hay gente independiente, y están todos unificados en cuanto a lo que es la provincia, el seguir creciendo, y en esta elección se vio mucho eso, porque gente descontenta, gente de otros partidos, hizo sus reclamos y fueron escuchados, y creo que se dio vuelta a una elección que en cuanto a nivel nacional se veían complicadas, y él salió fortalecidísimo, sabiendo trasladar todas esas necesidades de la gente en respuestas y en abrir también un poquito el abanico y con respuestas concretas. Creo que eso es lo principal, más que lo discursivo, son los hechos, saber manejarse, y en eso no es fácil gobernar con un frente tan amplio, y creo que a las pruebas me remito de lo que pasó a nivel nacional en este caso y en anteriores también. Y bueno, esto viene gobernando hace más de 15 años y la verdad que de una manera muy satisfactoria. Creo que todos nos sentimos parte de ser de Santiago, y por eso es tan difícil entrar a otras fuerzas nacionales aquí en la provincia, ¿no? Yo creo que hay ahí una especie de que está bien, acá uno lo silencia, y yo por eso hoy pensaba en cuando estaba diseñando el tema de la producción del programa, digo, también hay que decirlo, ¿no? A veces nuestra centralidad somos injustos cuando nosotros declamamos el tema del federalismo, y realmente hoy está bien hablar de Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, pero también hay que tener de que ahí en Santiago del Estero se estuvo disputando una gobernación independientemente y no minimizarla, y yo creo que valía la pena hablar contigo, valía transportarle, digamos, las felicitaciones al gobernador, o sea, hacérsela llegar. Pero ojalá que en un futuro no muy lejano tener la posibilidad de entrevistarlo. Seguramente. Y ver que nosotros, cuando estamos debatiendo, digamos, dentro del espacio que nosotros que decimos que es el Frente de Todos, darle una identidad, por así decirlo, él silenciosamente está construyendo, digamos, la materialización de un frente. Coincido plenamente, y es un bastión que sostiene también al Frente de Todos, como él lo ratifica, y es parte y apoya de manera pública y estricta lo que son las políticas, porque ha visto los resultados durante todos estos años, y ha sido una de las provincias opositoras en el gobierno anterior de manera clara, contundente, sin el dramatismo o buscar el conflicto por sí solo,
pero sí marcando la postura de la provincia que se necesita y marcando las diferencias con la otra mirada de la política que la verdad que no nos suma nada menos a nosotros. Es un claro ejemplo y la verdad que nosotros sí, no mira, en este caso como comunicador también en mi caso la verdad que no vi nada a nivel nacional que ni un recuadrito chico haciendo alusión a una elección tan importante como fue aquí en la provincia de Santiago del Estero, con una ratificación de un proyecto con casi el 65% de los votos hacia la gobernación y diputados nacionales. Fue una elección completísima, como te digo, diputados provinciales también. Salió todo perfecto, no hubo un conflicto, no hubo una queja de parte de ninguna de las fuerzas. Se respetó a rajatabla todo. Y la verdad que no vi repercusiones algunas o importantes a nivel nacional, lamentablemente, cuando, y de parte, eso es una autocrítica para nosotros también, ¿no? Porque se podría haber hecho, como parte del Frente de Todos, se podría haber hecho un poquito mayor alusión a un ejemplo como lo fue esta elección aquí en Santiago. Sí, yo lo digo manifiesto, porque cuando nosotros decimos que hay que empezar a hablar, digamos, de que generalmente vienen los medios hegemónicos, te instalan la agenda y demás, y nosotros cuando tenemos algunas cuestiones que tenemos que mostrar, a veces por este prurito o por no sé qué cosas es, nos debemos hacer esta autocrítica. Y creo que altamente desde acá, desde nuestro programa, desde nuestra trinchera, desde nuestro simple micrófono, le decimos gracias Gerardo, gracias a los compañeros de Santiago del Estero, porque la verdad materializaron lo que nosotros a veces estamos criticando como ausencia acá dentro del frente. Y creo que esto merece también. Yo sé que vienen desafíos muy fuertes, viene un proceso, digamos, de que a lo mejor ahora Santiago del Estero en esta gobernación nueva apunta a otra agenda y bueno, ojalá que le demos más publicidad, eso es lo que digo. Coincido y de ya les agradezco a ustedes por dar el espacio como para llevar las noticias de nuestra provincia ahí a Capital, y que sí, que se lo tome como ejemplo, que se lo remarque un poquito de que se puede, de que lo estamos haciendo. La verdad que aquí se felicitó a todo el electorado santiagueño que apoyó al Frente Cívico como a las otras fuerzas. La verdad que se hizo de manera normal, se hizo sin ningún tipo de ataques o de las cosas que se suelen denunciar como pasa ahí más en Buenos Aires, que desde ya Macri decía que si ganamos nosotros está bien y si no, si perdemos es fraude. Aquí no pasó nada de eso, fue una elección bastante transparente, limpia y participativa, así que desde ya les agradezco a ustedes por darnos un lugar y hacer llegar el ejemplo de trabajo que se viene aquí, que falta un montón, la verdad, y se atrasó todo con el tema de la cuarentena y pandemia, que la verdad que trajo mucho malestar aquí a la sociedad en general, pero bueno, por suerte se van abriendo las puertas, el porcentaje de vacunación y la rapidez con la cual se vacunó aquí en la provincia fue espectacular. La verdad es que estamos cerca de un 80% de vacunación aquí en la provincia, con menores, en las escuelas. Tengo un sobrinito de 7 años con las dos dosis. La verdad que la confiabilidad en el sistema de salud público es espectacular, así que, tratando de que aislarnos un poquito en este momento de caldo de cultivo que llega de allá a Buenos Aires, aislarnos un poquito, hacernos fuertes desde adentro, para mostrar que se puede y después obviamente acompañar el proyecto nacional desde Santiago. Yo creo que mañana nosotros, bueno, vamos a ganar la calle, es un día histórico para los militantes del campo nacional y popular, el levantar y estar en la calle, levantar las banderas, creo que merece una buena más en estos tiempos, refrescar un poquito la memoria, refrescar lo que nosotros decimos de que a veces la militancia se toma, digamos, este atrevimiento y hace sostenible un proyecto político. Quiero decirle de que ustedes merecen esta felicitación porque la verdad ha sido una provincia de que si bien la quieren silenciar,
ha generado esto, que mañana se festeje lo que se realmente es una responsabilidad en la acción concreta de un militante, y nada menos que Santiago del Estero, toda la, el Frente Cívico, ha generado esto, materializar lo que es la militancia en sí, lo que cuando se defiende a capa y espada en tiempos pandémicos como los hay, en tiempos de grandes, digamos, penurias económicas como la tenemos en este, sí, en esta coyuntura. Quiero felicitarlo y quiero hacerle extensivo no tan solo al gobernador, sino a todo el colectivo del Frente Cívico, y por lo menos desde Punto Rojo quería terminar con esto y dejarle a ustedes nuestras felicitaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Luis, serán dados los saludos aquí al gobernador, y bueno, mucha fuerza para mañana, y que nuestro caso sea un ejemplo más de festejo y de revalorizar lo que es el Frente de Todos, para mañana, como decías vos, de llegar a las calles con alegría y con ganas de seguir escuchando y seguir creciendo, que esto sigue y para largo. Así es. Muchas gracias, André. Dentro de poco seguiremos también estas conversaciones así, y queríamos estar presentes por lo menos desde nuestro humilde programa para enaltecer todo lo que vivió Santiago del Estero y lo que ejemplifica para nuestro proyecto político la militancia que está llevando a cabo desde Santiago del Estero. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande, que termine bien el día. Un abrazo. Gracias. Pasó acá por Punto Rojo Andrés Ávila, un compañero de Santiago del Estero.